feliz, dichoso, algo que llevo tan lindo en mi corazón de estar hoy con ustedes aquí y en esta atención. Sentir ese cariño de estas personas, me voy feliz. Vengo de Colombia con un sueño de un viaje que venimos, que fuimos al Cerro de Paine, bajamos, recorrimos todo el país, fuimos a Ushuaia, estamos de regreso, hoy estamos aquí con ustedes. Eso es un honor que llevamos a Colombia. Con mucho cariño le doy gracias a Dios primero por tenerme aquí y este recuerdo es muy lindo que lo llevamos en el corazón. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Olga Lucía. Como dijo mi padre anteriormente, él venía con un sueño, yo simplemente lo estoy acompañando a cumplirlo y aprovechando el paseo, ¿no? Nos han recibido súper bien, Argentina, aquí, allá, todas las partes donde hemos llegado. Ha sido muy, muy grato todo lo que hemos recibido de ustedes, de todas partes. Y nada, pues ahí vamos, ya estuvimos en Ushuaia, venimos, hemos recorrido ya 5 países, hemos entrado muchas veces a Argentina, muchas veces a Chile, salido, pero muy bien, súper, súper bien, estamos muy contentos, nos llevamos muchos recuerdos muy gratos de toda Argentina, porque realmente ha sido en todas partes. Y acá mi señor Don Tigre, también muy agradecido, ha sido una persona muy especial con nosotros, nos ha entregado todo su tiempo, porque pues no es fácil también salir corriendo y dejar todas sus cosas botadas por uno. Entonces también, muchas gracias Don José, muy amable. Y no, pues a ustedes también, muchas gracias por recibirnos acá, por dedicar un tiempito para nosotros. Muchas, muchas gracias. Estaba acá acompañando a la gente de Colombia, mostrándole Cutralcó un poco, todo lo que es la parque de la ciudad. Después fuimos a la última cena, anduvimos por el Cristo, mostrándole todo un poco. Somos hermandad, siempre nos dicen, nos conocen porque los motoqueros somos muy hermanos, muy unidos y nos ayudamos entre todos siempre. Entonces eso lo llevamos aquí en el corazón, sinceramente, mil y mil aquí presente a Don José. Le damos las gracias, un abrazote muy especial y especialmente a ustedes recibirnos. Esto es bonito para nosotros. Muchas gracias.